¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de las redes sociales de Noticias? Estamos junto a Jean Martín Dueñas para hablar de lo que ha significado la convocatoria de Ricardo Gareca, una convocatoria de 24 futbolistas, para muchos cortas, para otras una convocatoria acorde a intentar no dejar muchos nombres fuera de la lista de 23. Para mí es una convocatoria corta, no sé si Jean coincide, pero hay que decir que hay vueltas, hay ausencias. Hay futbolistas que no están por más de una convocatoria, como es el caso de Carlos Zambrano y de Pedro Aquino, pero creo que la principal novedad es que dentro de la lista se metió un futbolista que parecía estar lejos, pero que buenas actuaciones en Chile lo han hecho retornar a la selección peruana luego de algún tiempo. Nos referimos a Gabriel Costa, el extremo de Colo-Colo, es la principal novedad en el llamado de Ricardo Gareca. Jean, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal, Paul? ¿Cómo te va? Saluda a la gente que nos ve. Sí, coincido, ¿no? Es una convocatoria habitualmente corta, ¿no? Teniendo en cuenta que así nomás no recuerdo un escenario similar con la selección peruana jugando una jornada o participando en una jornada de eliminatorias con tres partidos, que hace mucho tiempo no se da, pero que invita a reflexionar, ¿no? Si realmente la cantidad de jugadores que ha convocado el técnico en la selección peruana da para pelear, para tener recambios, para tener variantes, donde sobresalen algunos llamados. Dicho sea de paso, la convocatoria de Gabriel Costa, que como tú mencionabas, ha encontrado una regularidad importante, buena, en Colo-Colo de Chile. Le ha costado, que sí, le ha costado mucho. Y lo otro, ¿no?, que sí sobresale es, ¿por qué no llamó a Carlos Zambrano, que antes de la Copa América, junto a Luis Abraham, era, digamos, la saga central que ya había consolidado Ricardo Gareca dentro de la selección peruana? Y lo de Pedro Aquino, que realmente hace mucho ruido, porque si el jugador no está lesionado, si de repente no tiene minutos, o si de repente, no sé, algo hubiese pasado, podemos entender, pero sí hace ruido, ¿no?, que un jugador que esté en el club más grande de México, que tenga continuidad, que tenga minutos, sea borrado de pronto, da para pensar, pero justamente vamos a hablar sobre eso y sobre lo que ha sido hoy el anuncio de Ricardo con los jugadores, ¿no? Sí, sí, sí. Y también sobre los regresos. Ha regresado Pablo Guerrero, ha regresado Raúl Ruiz Díaz, Luis Advíncula, Christopher González. Han regresado nombres importantes, Edison Flores, han regresado nombres importantes de cara a lo que va a ser esta fecha triple determinante. Las dos fechas triples que vienen van a ser determinantes para el futuro de Perú de cara a intentar meterse en Qatar 2022. Yo tengo una lectura con respecto a lo de Zambrano y lo de Pedro Aquino. No siempre Ricardo Gareca expone las razones de los no llamados. No siempre expone las razones de los no llamados. No siempre las razones son estrictamente futbolísticas. Hay razones que no son reveladas, que no son divulgadas y que le pertenecen a la interna. Y que digo, al no tener una certeza de lo que pasa con Zambrano y lo que con Pedro Aquino, podríamos hablar de que puede haber otra razón que solamente la sepa Ricardo Gareca, o puede ser que hoy él considere de que Cartagena está por encima de Pedro Aquino, más allá de que no juega desde la Copa América el hombre del Al Ittihad Calva, o que de alguna forma él siente de que la presencia de Carlos Zambrano lo puede ser una condicionante para dejarlo con inferioridad numérica en un partido, en algún partido, sí, como ha pasado ya en anteriores encuentros. Yo hago esa lectura, no encuentro otra razón. Pero fue puntual, porque hoy que tuvimos la chance de seguir la conferencia de Ricardo Gareca en la Videna, de hecho los colegas les preguntaron, ¿no?, por la ausencia o qué razones encontraba Ricardo Gareca para no llamar a Carlos Zambrano, y decía, ¿no?, o sea, yo me acuerdo al menos una línea del técnico de la selección: no está ahora, eso no quiere decir que no esté después, pero para esta fecha hemos decidido no llamarlo. O sea, es una respuesta, ¿sabes qué?, creo yo, un poco esquiva, ¿no?, teniendo en cuenta que entendíamos que la participación de Perú en la Copa América era un escenario perfecto para probar de repente con otros nombres, con otras variantes, y bueno, de repente sí se ajustaba un poco a la lógica y explicación que le intentamos encontrar a la ausencia de un jugador como Zambrano, pero sí creo que es importante este partido con Brasil, ¿no?, del que tú mencionabas, porque es una situación que de repente se pudo evitar, en fin, situación que se pudo haber manejado. Pero aparte reiterada, exacto, no es la primera, exacto, no es la primera. Y solamente para cerrar esa lectura, Ricardo muy esquivo, de verdad, muy 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 esquivo, no yo, pero muy esquivo en tan solo una línea, Paul, tratar de justificar por qué no llamó a un jugador.
Sí, no, no, y aparte está bien, hay cosas que no tendría por qué decirlas, que tienen que Sí. ir entre comillas en la interna, pero que hablan de que tiene las cosas claras, de que tiene las cosas claras. Ahora, yo te marcaba eso de los 6 futbolistas del torneo local, que no recuerdo una lista con tanto, o sea, en un pasado cercano, con tan pocos jugadores del torneo local, pero también se apoya a Ricardo Gareca en jugadores del torneo local. ¿Por qué? Porque dice, porque evidentemente ya no puede llamar a futbolistas del exterior, salvo alguna que puedan ceder algún club del exterior, Sí. si es que necesita llamar posterior al primer partido. Se va a apoyar mucho en lo del torneo local. Y ahí es donde uno dice, no está Garcés, no está Gilmar Lora, no está Tábara, no está Alex Valera. Entonces se va a apoyar mucho en los futbolistas del torneo local en caso de alguna emergencia. Que con los jugadores citados ahora, que confía mucho, les quiere dar rodaje, y él considera que en cuanto a nivel, no hay mucha diferencia del exterior que quedaron fuera y del torneo local que quedaron fuera. Sí, igual termina siendo apreciaciones, ¿no? O sea, creo que, como dijo Ricardo en su momento, son jugadores que seguimos observando, pero, por ejemplo, no sé, a mí se me ocurre ver que en poco tiempo, de repente, la participación de Gilmar Lora en Copa América fue más productiva que la de Aldo Corzo. Un ejemplo, digo. Y con eso no quiere decir que estoy en desacuerdo con el llamado del hombre de la U, para nada, pero sí creo que habían rendimientos que de repente ya los conocíamos, ¿no? Pero claro, hay otros factores como el tema de experiencia, como el tema de que permanecen más con el grupo. Y luego hablamos hace ratito de Zambrano, la otra ausencia es la de Pedro Aquino, Paul, un jugador que no le tomó mucho tiempo para ser titular en América de México, más allá del tema de las lesiones que siempre lo han perseguido, musculares, ¿no? Pero que ahora no está, ¿no? Entonces, si no estuvo antes, ¿te acuerdas en esa previa de Copa América que hablábamos y siempre comentábamos por qué no estaba y saltó en su momento el tema de una lesión en la espalda, me parece, si mal no recuerdo, pero ahora no está mal. Entonces, ¿por qué no lo llaman, ¿no? Ahí se puede pensar infinidad de cosas, pero creo que va un poco por ahí y lo de la convocatoria, que te invita a pensar a que, claro, busca de repente tener dos por puesto y jugadores que él cree le pueden ser más dúctiles también con el tema del sistema, porque Perú en la Copa América cambia un poco el sistema en algunos partidos, y eso es algo que Ricardo no hacía así nomás, ¿eh? Que yo recuerdo al menos. Sí, lo que quiere trabajar con la menor cantidad de futbolistas, dejar la menor cantidad de futbolistas fuera. Es más, en el primer partido no va a dejar a nadie fuera porque la Padula está suspendido. O sea, Sí. los 23 son los 23 que van a entrar en la lista. No hay Sí, claro. discusión de quién va a salir. Y es algo que no le ha gustado nunca hacer a Ricardo Gareca, dejar futbolistas fuera de juego, ¿no? Por ejemplo, Renzo Garcés es un futbolista que fue a la Copa América y no tuvo un solo minuto. Y es algo que seguramente lo ha repensado y lo ha repensado Ricardo Gareca. Y no le gusta tener a futbolistas que no va a utilizar o que él considera que no va a utilizar. No es de hacer llamado de 30 jugadores. Venezuela dio una lista provisional de 45, 50, me parece. 45, Brasil. sí. Sí, entonces estamos hablando de que es algo que no hace Ricardo Gareca. Que habitualmente no hace Ricardo Gareca y creo que lo de ahora más o menos se tiene coherencia con lo que ha hecho últimamente. Y de los que fueron a la Copa América, ¿cuál es el que más te sorprendió que no esté? De los que fueron a la Copa América, sacando a Aquino y a Sí. Zambrano, que hemos hablado de ellos. Te soy honesto. Gilmar Lora, por ejemplo, porque al margen, ¿sabes? Al margen de lo que ha sido la temporada de Cristal en el año, pasando de mala, de buena a mala o irregular, como le quieran llamar, creo que ha sido buena dentro de todo. O sea, en el balance me parece ha sido positivo lo de Lora. No solamente como aparición, ¿no? Sino que haciendo de repente lo más difícil, que es sostener buenos momentos o sostener buenos rendimientos la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces, hablábamos siempre del tema de Aldo Corzo, que ya conocemos la entrega, el coraje, el empuje que le pone a cada jugada, pero había siempre esa diferencia, ¿no? Y de repente lo de Garcés. Hemos tenido partidos tú y yo en los que hemos comentado y hemos visto los partidos de Vallejo. Y creo que no hay duda que Renzo Garcés es el mejor central peruano ahora en el torneo, ¿no? Pero, y uno ve la lista y está Cristian Ramos, y a Cristian Ramos no lo borra así nomás y tampoco lo va a tocar. Pero sí, diría que esos nombres, básicamente, ¿no? Sí, a mí, yo pensé que iba a llamar un delantero más.
yo pensé que iba a llamar o a Alex Valera, o a Santiago Ormeño. Yo pensé que iba a llamar a uno de los dos para sumarme a lo que hablábamos. Yo pensé que iba a llamar a uno de los dos, finalmente no lo hizo, pero entiendo, y aquí te marca un poco el orden de prioridades y el orden de los cómo están ubicados los cinco delanteros. Llama a Paolo y a Gianluca Lapadula, que todavía no se sabe quién es el primero y quién es el segundo. Hace la par, claro. Hace la par. El tercero es Raúl Ruiz Díaz. El tercero es Raúl Ruiz Díaz. Sí. Pero el no llamar a Santiago Ormeño te dice que si necesita de algún futbolista en esa posición, al que va a recurrir es Alex Valera. Entonces yo entiendo que el cuarto delantero en consideración de Gareca es Alex Valera y el quinto es Santiago Ormeño, por un tema de gusto, por un tema de momentos, por un tema de continuidad, que es lo que ha manifestado el técnico de la selección peruana. Y ya viendo el lado bueno, qué importante va a ser para Gareca recuperar a los dos goleadores de Perú en las eliminatorias pasadas. No llegan en su mejor momento, ambos llegan recuperándose de lesiones, una más grave que otra, pero qué bueno va a ser para Ricardo Gareca, aparte por lo que significan al grupo, volver a contar con Edison Flores y con Paolo Guerrero. Paolo. Y con Paolo Guerrero. Hoy creo yo, si todos estuvieran bien, si todos estuvieran en posibilidad de actuar, no como la Paula que está suspendido, yo creo que ninguno de los dos sería titular. Ninguno de los dos. Ni Edison Flores, ni Paolo Guerrero. Más allá del nombre que puedan tener. Sí, y además también hay algo interesante que de repente hemos tocado poco, y es que Ricardo llega en el 2015, por ejemplo, y la única vez o los momentos donde ha tocado el sistema ese 4-2-3-1, esa figura de la que nunca salía, era la segunda rueda de eliminatorias, donde ya pasamos a 4-2-3, y en Copa América cambió el sistema. Entonces buscó otras alternativas. Yo sí creo que no serían titulares. A Edison le ha costado mucho el tema de jugar en la MLS de Estados Unidos. Lo de Paolo, que no juega un partido 90 minutos desde agosto del año pasado, Paul, que me parece es una cifra, claro, uno dice wow, pero es la realidad chocante de que Paolo, por el tema de la lesión a la rodilla. En su club. Sí, en su club. Porque con Perú jugó 90 minutos en correcto, junio. Correcto, pero igual, o sea, digo, a lo que voy, es una cifra en consideración teniendo en cuenta lo que ha jugado la Paola, por ejemplo, en Copa América con Perú, que el tipo jugó todos los partidos y lo jugaba al 100. Entonces, ya te habla de que esta selección, o de repente, ahora lo que quiere Ricardo es probar otras cosas con jugadores que justamente te den otras cosas, porque la Padula es muy distinto a Paolo en tema de movimientos, en tema de desplazamientos de delantero, ¿no? Entonces, a mí particularmente me invita a pensar un poco eso. Sí, sí. Y yo creo que Ricardo Gareca ha vuelto a encontrar su sistema madre, distinto al 4-2-3-1, y ha vuelto a encontrar también un equipo que empieza a salir de memoria. O sea, el equipo de Perú es difícil, con lo hecho en la Copa América, con lo hecho en la última jornada doble de clasificatorias, varíe tanto. Uno sabe que va a tapar Galese. Hoy me dio la impresión de que va a sobreponer la experiencia de Trauco sobre el buen momento de Marcos López. Sería el otro lateral, Luis Advíncula. Por ahí las incógnitas sean los centrales o la pareja de centrales, pero después está Tapia, Peña, Yotún, Cueva, Carrillo y Paolo. Básicamente eso. Básicamente es un equipo que empieza a salir de memoria. Es una duda de los centrales, ¿no? O sea, está lindo el rompecabezas con el tema de los centrales, porque en Copa América probó a Araujo, a Santa María, a Ramos, a Callens. Vuelve a Brand. Ojo, vuelve a Brand. Y de repente, un escenario que se puede abrir a partir de la vuelta de Luis Abrán, y que yo creo que no le va a tomar tampoco mucho tiempo ser titular en Granada, España, de repente es buscarle un acompañante a él. No puede ser, pero dentro de todos estos nombres que te has soltado, yo sí creo que el tema va por ahí, el mensaje va por ahí, y de repente la defensa sí es el nombre donde hay más posibilidades con características distintas, ¿no? Santa María, que poco a poco viene jugando con más regularidad en Atlas. Lo de Araujo sí me preocupa, lo de Araujo sí me preocupa, porque falta poquito ahora para que cierre el mercado europeo, y yo pensé que iba a cambiar de equipo. No lo veo arrancando la temporada Araujo en segunda división de Holanda, ¿sabes? Entonces me hace ruido de repente que no pueda cambiar de equipo. Y lo de Ramos, que es un jugador que es un jugador muy Gareca, y lo de Callens, que bueno, siempre está y en Copa América ha cumplido, ¿no? Vamos a ver qué mueve y qué busca Ricardo con estos nombres. Sí, yo también creo que es la incógnita de la pareja de centrales, porque después el equipo prácticamente es el mismo que terminó jugando en la Copa América, salvo la ausencia de Gianluca Lapadula, obligada por una
por una suspensión. Bueno, Jan, vamos terminando. Hay que agradecerle a la gente por haberse conectado a la conversación en las redes sociales de RPP Noticias. ¿Algo más que quieras apuntar antes de irnos? No, solamente agradecerte a ti, a todos, y nada, que ojalá que podamos hacer una buena jornada triple, que ojalá que el equipo pueda reencontrar su mejor versión, que a partir de ser sólidos atrás, podamos mirar con mucha más cautela y con mucha más eficacia el arco rival, y que a partir de ahí Perú haga buenos partidos. Un abrazo. ¿Con 6 de 9, firma 6 de 9? Sí, con 6 de 9, sí, ¿dónde? Ahorita, pero ojalá que un poco también la fortuna y otras cosas puedan hacer su papel a favor de nosotros, ojalá que así sea. Listo, ya, un abrazo grande para toda la gente que estuvo conectada con nosotros, y ya nos estaremos reencontrando en otra oportunidad, hablando de la selección peruana y hablando también de otros temas que tengan que ver con el plano local e internacional. Un abrazo grande, cuídense, chau.